nomás para que vean que estamos trabajando día y noche a pan y agua. Hito de bocinas de sonido pirata que le va a meter a sus mediecitos. Dijo uno, ya, güey, no presuma. No, no es presumir. Estas carnal, ya quieren que quite la lorana. No, pero si es la chida. Al medio metro en una jaulita así bailando. Al próximo medio metro. ¡Rico! ¡Ay, ya fuimos! Que decir, Richard TV lo tiene que decir y lo tenemos que decir. Tú fuiste uno de los primeros sonidos que se disfrazó y posteriormente lo hizo pirata. Descubrimos al Bocho, al medio metro y el público pues llegó a ser viral, a hacer el paso del chavito. Tú como sonero, ¿cómo viste el trabajo, lo que realizó sonido pirata? Mis amigos, una vez más regresa Richard TV para todos ustedes y como lo saben, Richard TV en esta ocasión se viene con Sonido Pirata porque es la primera vez que Sonido Pirata visita Malinalco y en esta ocasión va a estar con Lucky Star y con Sonido Manhattan. Mi pirata, ¿cómo estamos, mi amigo? Bienvenido otra vez a las cámaras de Richard TV. Así es, mis amigos, aquí nos encontramos una vez más mandando un cordial saludo a todo el público de Richard TV porque también son demasiado el público de Richard TV. Reciban un cordial saludo y les voy a dar las gracias otra vez por tomarnos en cuenta, mis amigos, por estar al pendiente y pues una vez más, gracias para todos. Así es, y como lo dice nuestro amigo Julián, ya vamos a estar y estamos preparando todo porque después de este baile nos vamos a ir para el 2 de febrero hasta Hidalgo porque presentas equipo de audio y te llevas tamales, mochila y todo. Sí, sí, nomás para que vean que estamos trabajando día y noche a pan y agua porque no es fácil. Yo vengo desde abajo y gracias a ti que me motivas. Ahorita adquirimos unas bocinitas más, Richard, que son pues para ofrecerte algo mejor, para que se oiga un poquito más bonito y un poquito más de potencia. Vamos a estrenar unas bocinitas. Pues nuestro amigo pirata nos va a enseñar nueva bocina, nueva. ¿Te endrogas nuevamente, sonido pirata? Así es, porque así andamos. No le podré fabricar la sala a doña Silvia. Pero ¿qué tal bocina, Richard? Eso sí, entran y entran y entran. No, entran y entran bocinas, luces y toda la cosa, cables, lo que va pidiendo. Nomás lo que no llegue a la sala, poco, y al que terminan corriendo de la casa va a ser a mí, Richard. Pirata, el pirata. Pues a ver, mi pirata, dinos. Platícanos, a ver, ¿dónde vienen las bocinas? Mire, ¿cómo es la historia de esto? Fíjense, ahorita, por ejemplo, fuimos desde la mañana, salimos del recorrido de León, nos fuimos a Ismijilpan, Hidalgo, allá con mi camarada Tony, que fue el que está poniendo su granito de arena, y me pasó este puñito de bocina, se las quiero mostrar para que vean, ¿verdad? Me dijo uno, ya, güey, no presuma. No, no es presumir, es para que vean que a base de sacrificio y todos los sonidos que van empezando, sí se puede, nomás hay que echarle duro y tupido. Miren, les vamos a mostrar las bocinas. Aquí está mi Richard, ahí está mi Richard, iré. Iré, iré. Atrás ayudante, mi. Traemos ayudante, a ver, sácalas, mi cucaracho. Nos trajimos al cucaracho porque este cobra caro, ¿eh? Es güero, es americano. No, es güero. Es holandés, ¿dónde lo trajiste al cucaracho? No, este es ojo verde, nalga güera. Es el cucaracho, este sí no me suelta, 6 años conmigo. 6 años. En el sonido y no me suelta. A ver, dejen, miren, el puñito de bocinas de sonido pirata que le va a meter a sus mediecitos para que, mire. ¿Qué mira nomás, es mi pirata? 18 Sound. ¿Qué número? Es 18 Sound. ¿De 18 Sound son del 18? No, son de 12 pulgadas. De 12 pulgadas. 12 pulgaditas. ¿Cuántas te 7. 7 y las que tenemos en la casa que allá armamos es para ofrecerle algo mejor a nuestra gente, Richard. Que se oiga un poquito más clarito y un poquito más de volumen. Y pues es para la gente, este sonido es de la gente, como ven ahí la llevamos, Richard. Haciéndose a base de sacrificio, de limitaciones, se queda uno sin feria. Les vuelvo a repetir, no llega la sala a la casa todavía. Doña Silvia, gracias por su calma y su paciencia que no me ha corrido de la casa, Richard. Si no, me vas a tener que dar asilo en la Ciudad de México. Y mi pirata, fíjate nada más, en esta ocasión no solamente pirata estrena bocinas, sino vienes a un gran evento por primera vez tocando con Lucky Star y Sonido Manhattan, dos sonidos muy grandes en la ciudad de Puebla. Eso también alegra el corazón, estar con Manhattan, con Javiercito. Richard, ¿qué te cuento? Que todo México se entere. Ahorita ya me regalaron un procesador Alexis, que para que yo lo traiga igual que todos los grandes de México. Nada más que no he visto a Javiercito, él es el que me lo va a dar, me lo mandó
Mario Mendoza desde Nueva York, muchas gracias. Es un Alexis que él me lo regaló, sonido magia de la ciudad de Nueva York, que me espera con los brazos abiertos. Le doy las gracias, Richard. No lo tengo en las manos todavía. Pero ahí viene. Ay, no, supuestamente ahí lo tiene Javier. Ahorita Manhattan me lo va a entregar. Un delay Alexis para el pirata y ese regalado de Mario Mendoza. Si nos acompañas y cerramos aquí para que no se vayan a acomodar. A ver, el cucaracho, ¿dónde está él? Cierra las puertas de Colombia. Ahí está. Cierra las puertas de Colombia, cucaracho. Ahí está. Estas son las puertas de Colombia. Ahí está, vámonos a ver. Ah, ya le cerrate. Ábrelo otra vez. Ahí está. Traigo a Víctor y Albertano. Ahí traes al Víctor. Y faltó Albertano, pero ahí anda Víctor. Acomódalas otra vez, por favor. Cuídamelas muy bonito, papá. Víctor. Está más grande el niño. Está chiquito el medio metro. ¡Ah, medio metro! Este día son más los pirateros que se encuentran siguiendo tu trabajo, mi Julián. No, fíjate que da bien harto gusto, Richard. Yo pienso que es un regalo de Dios. El otro día me estaba preguntando, Richard, bueno, ¿no acaso no me irá a recoger Dios pronto? Tanta alegría por todos lados, Richard. Como diciendo, órale, ahí le va. Harta alegría de cariño de mucha gente, ¿no? De bien harta, Richard. De muchos lugares que le doy las gracias por ahí. Puebla, Toluca, Veracruz, a Hidalgo. Ahora ya vamos, Tijuana, nos vamos a Los Cabos, no, Richard, y luego, algo bonito. Amigos, que nos vemos el 12 de marzo, nos vamos a Tijuana, nos vamos a Los Cabos, San Lucas. Y el mediometro va a llevar su disfraz. Este cabe en la maleta, y por este pagamos medio boleto. Oigan la maleta del pirata. Anda a sonar el pirata. Seguidores del famosísimo pirata. Y lo invitamos acá a la pista porque sabemos que pues es un buen sonidero, la verdad. ¿Qué se dice aquí en Malinalco de sonido pirata, mi hermano? Pues la verdad que es un buen sonidero, la verdad. Vimos que empezó de abajo y la verdad ya va hasta arriba y pues, la verdad lo recomendamos porque pues, digan lo que digan, el pirata la verdad sí trabaja muy bien. Así digan que esto y que el otro. Ya quieren, de mi parte. ¿Tú qué opinas, carnal? ¿Ya quieren que quite la lorana? No, pero si es la chida. Es más, aquí queremos que la toques. Oh, o sea, a mí, porque me dicen, fíjate, Richard, estaba pensando que hicieras un buzón de quejas, ¿no? Del pirata, ¿no? Vamos a abrir un buzón de quejas para todos aquellos que... Y desgraciadamente, ¿sabes quién son? Puros sonidos. Ya me aburriste con tu lorana. Va a servirle. Yo estoy bien agradecido con toda la gente porque mi sonido va a ser de todos. La mera verdad. Mi sonido va a ser de toda la gente. Bienvenido, Marina. Gracias, carnal. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Pues aquí está el mediometro también, que se hizo presente, así que está chiquito. Está así. ¡Es un bebé! Ahí está, hermano. Pues gracias, hermano. Y vamos a pasar por aquí, pirata. Ah, mi amigo, ¿dónde va a tocar pirata? ¿En qué equipo de audio? En el Manhattan. En el de Manhattan. Ya está. Así es que vamos a ver. Perfecto, vamos a ver. Vente, véngase para acá, mis amigos. Para allá y para acá, donde me manden, para allá o para acá. Así es que nos continúen y nos sigan viendo las cámaras. Mira mi Manhattan, mi buen. Aquí es mi buen Julián, el equipo de sonido Manhattan. Chécate nada más en donde te va a tocar trabajar. Uno de los equipos pues más hermosos de Puebla, sin dejar atrás a Lucky Star. No, pues mira nomás, Richard, qué belleza de equipos, la verdad, qué bellezas. Y yo le doy gracias porque esta es la segunda vez que trabajo con Manhattan, Richard. ¿Y qué crees? Que no me le baja volumen, no me apaga luces. Es más, me invita a vocear. Oh, yeah. Él es uno como famoso, Jaime Guzmán, y entre muchos, de verdad, pero uno que otro no. Uno que otro me le pone bien quedito, me apaga luces. Casi termino tocando con el puro monitor, pero no le hace, a mí me contratan a cabina, por eso no me agüito. Mira, Richard, primeramente Dios, si Dios me lo concede, si no es en esta vida, en la otra, a ver si en León le logro poner algo así, a Richard. ¿Te imaginas ahí colgada la plancha, la licuadora, la compresora, el refrigerador? No, no, pues, ¿qué sonido? ¿Qué sonido? Y amarramos al mediometro volando. Al mediometro en una jaulita así bailando, al bochito en otro, a ver, ¿qué sonido? Vas a ver si y no... La sala en medio para que la gente disfrute. Pues ahí está, mis amigos, chéquense nada más todo lo que va a pasar el día que Julián tenga todo este equipo de audio. Esperemos y sea pronto, mi Julián, así como dices tú, y lo hemos dicho, trabajando todo se puede en esta vida, sí. Y siempre haciendo lo mejor
uno. Así es, fíjense que yo le doy gracias a Dios en primer lugar y a toda la gente por ese gran cariño que me tienen, Richard, donde quiera, de verdad, en muchos lugares. Yo sé bien que no soy monedita de oro, para caerle bien a todos, pero de mi parte mis respetos y le voy a seguir echando ganas, como te vuelvo a mencionar, Richard. Yo digo, si ando triste, si ando por los dolores que siento, los voy a cambiar por pura acción, pero puro bueno, Richard. Bien, mis amigos de este lado, mi buen hermano, ¿cómo estamos? Mi Lucky, carajo, mi hermano, un gusto verte. Aquí andamos con el buen pirata, el famosísimo medio metro. ¡México! ¡Ahí está su hijo! ¡Ah, Lucky! ¡Ahí está su hijo! No, Mati, oye, sí se veía más grande, ¿no? Es que se encogió apenas en el camino. No, pues ya en persona ya se ve más chiquito. Yo ahora sí no puedo cargar, ¿eh? Mi Lucky, pues un gusto verte ante las cámaras de Richard TV. Y nos encontramos con toda la banda. Y pues de verdad, pues saludo a todo el público, mi Lucky. No, hola, ¿qué tal a todos ustedes? Como siempre, pues ya Richard ya nos conoce, que la verdad nos gusta estar saludando a todo nuestro público sonidero, a todos ustedes que algunos se cuidan mucho en su casa. Pues bueno, desde aquí les mandamos un saludo a todos ustedes, a la gente de Richard TV. Muchísimas gracias, Richard. Fíjate, mi Lucky, en esta ocasión, pues de verdad me da un gusto ver a dos personas que pues son íntimos amigos de Richard TV y lo hemos visto, mis amigos, que ustedes tienen un talento increíble y algo que me llama mucho la atención, mi Lucky, que lo tengo que decir, Richard TV lo tiene que decir y lo tenemos que decir, tú fuiste uno de los primeros sonidos que se disfrazó y posteriormente lo hizo pirata el Día del Niño. Fueron criticados, pero de alguna manera, algo lo hemos dicho, ustedes lo hacen para el gusto de la gente, para que sonría, y lo hacen pues para hacer algo diferente, mi loco. Pues intentamos, yo creo que darle un poquito la imagen a nuestros sonidos, ¿no? O sea, parte de nuestro trabajo, yo creo que si me hubiera tocado a lo mejor andar con las combis, pues hubiera con mi camisita y mi logotipo, ¿no? O sea, pero pues al final de cuentas, todo es parte del show y estamos para divertir a todo nuestro público. ¿Qué es lo importante? Que se diviertan, en serio. Mi pirata, ¿tú viste el día que también se disfrazó Lucky y llamó mucho la atención? Sí, no. Yo sí he visto sus videos también de Lucky Star y ahorita tengo el gusto de estar con él en persona, ¿verdad? Ya le había hablado por teléfono, en una ocasión echamos una platiquita por teléfono y quiero que sepan que me contestó a la primera, Richard. En cuanto sonó, yo creo que no me tenía registrado, él me contestó. Mis respetos y muchas gracias por haber recibido mi llamada ese día. Por dedicarme tiempo ese ratito. Y volviendo al video, pues es algo bonito y algo hermoso, la verdad. Yo dije, yo vengo a este lado gracias a la gente que me invita. Y la otra, quiero aprender de lo bueno de ustedes. ¿Sí me entienden? Porque no es fácil andar en esto. Lo que le ofrece su gente, su estilo de trabajar, su forma de ser, de atender el teléfono de volada, pues a mí me dejó, ah, caray. A otros les he mandado, que no voy a decir nombre, ¿verdad? Este puede ser pedo, no apesta, pero sí es pedo. Les he hablado bien harto, si ni siquiera contestan ni los mensajes ni las llamadas, mis respetos. A mis seguidores yo les pido calma y paciencia. A veces no podemos por X motivo, pero no todos somos iguales. Entonces yo vengo a aprender lo bueno de muchos compañeros sonideros con experiencia, con trayectoria. Y mis respetos para Lucky Star. Esta imagen, mis amigos, el medio metro Lucky, pirata. Dicen que hacemos circo. Que no somos sonideros, ustedes son circo, carajos. No, hombre, ¿cuál? Lo único que queremos es sacarles una sonrisa. Fíjense en el teléfono, mi Lucky Star, desde que se quitó el cubrebocas, siempre te está transmitiendo alegría, nomás está riendo. Lo que pasa, bueno, yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, mi mamá vivía, cuando estaba en casa todavía, pues uno, yo creo que como compañeros de equipo de sonido, no me dejarán mentir, uno tiene como que el monstruo adentro, ¿no? Lamentablemente yo creo que como seres humanos, te lo voy a decir, yo te lo digo de un modo particular. Por lo regular yo me he dado cuenta que a veces nosotros no estamos contentos con lo que tenemos. Porque date cuenta, ya tienes un equipo más o menos, ahora quieres más luces, ya aquí tienes más luces, ahora quieres más equipo, que el vecino ya se compró más, ahora tú ya quieres más. Entonces, cuando yo, por ejemplo, empezaba a trabajar, a ensayar con el equipo, porque no es tan fácil, tiene uno que estar practicando en la casa para que en la tocada pues no llegue uno, desde que prendes el equipo ya te queda 100%. Entonces, ya pasó una temporada donde mi mamá me decía, dice, mira, yo te voy a decir una cosa, te hablan por teléfono. O sea, mamá, ¿qué no entienden? Que está uno durmiendo, llego a tales horas. Dice, bueno, pues al final de cuentas, pues es su trabajo.
¿qué te quejas si es lo que querías, no? O sea, aquí yo creo que lo más difícil es que aprendas a equilibrar entre tu persona, entre tu familia y tu trabajo. Cuando lo logras hacer, vas a ser una persona exitosa. Pero mi Lucky, ¿tú qué opinas de esto que se realizó? Porque te voy a comentar, pasó en pandemia, cuando Richard TV se quedamos y nos quedamos todos sin trabajo, tuvimos que buscar oportunidades de alguna manera. Viajamos a León, descubrimos a Pirata, descubrimos al Bocho, al Mediometro, y el público pues llegó a ser viral, a hacer el paso del Chavito. Tú como sonero, ¿cómo viste el trabajo, lo que realizó Sonido Pirata? Yo creo que es pues un modo de encontrar la llave que todo mundo anda buscando, ¿no? Porque si a lo mejor ellos encontraron ese modo de divertir a la gente, pues estuvo muy bien. Ahora el problema es hasta dónde, por ejemplo, Pirata está, o sea, ya por ejemplo, él como persona educado como para recibir a lo mejor la fama, ¿no? Porque si, como dice él, si le llaman y ya le choca, entonces todavía no está preparado, ¿no? Si te llaman y contestas mal, no estás preparado. Si las fotos, yo entiendo que es cansado, porque vean, nosotros salimos a las 3 de la tarde, ¿no? Para llegar, son 8:30, por ahí así. Y imagínate, son 5 horas que yo ya me aventé sentado en el carro, ya vine, ya probé, todavía tengo que esperar a desarmar el equipo, me voy a quedar a dormir con ellos, me voy a quedar porque pues mañana trabajamos aquí cerca, yo me quedo a dormir con los chavos. Y entonces, cuando no estás preparado todavía, como para que ya te cansas, estás cansado, estás molesto, quieres un baño y te piden una foto, pues ni modo, tienes que reírte y agradecer a Dios por un día más de trabajo. A veces cuesta trabajo, pero poco a poco, es con calma. Fue difícil, mi Julián, la fama, porque sí te absorbió. Hay veces, y una vez nos los platicó Julián, decía: Richard, siento que ya me voy a morir, siento que ya se va a acabar mi vida, porque mi vida cambió, porque fue un cambio radical. No, sí, es que la primera vez que vine a Ismijilpan, Luqui, no, hombre, andaba así, le dije: ¿qué onda, Richard? Pues, ¿qué pasó? Todo mareado. Había un río, le dije: ay, me avientan ese río, y ya nomás les dice que ya se quedó el pirata navegando, se perdió. Y yo le comentaba a él por unas cosas que yo sentía y que siento, ¿no? Que ya les he platicado en otros videos, pero referente a lo que está hablando él, yo por eso a todos les pongo, Luqui, les digo: nomás téngame calma, es que ya no me quieres contestar. No, no es eso, hay veces que el teléfono se está cargando, hay veces que uno está trabajando, hay veces que se me apaga, está descargado. Antes tenía la costumbre de prestárselo a mi hijo Richard, ahorita ya no. Le dije: no, hijo, es que a mí me hablan. Y yo a todo mundo le digo: gracias por tu calma, gracias por tu paciencia y gracias por tomarme en cuenta. Sin ti no la libraría. En una ocasión yo dije: ya voy a tirar la toalla, porque esto que he estado viviendo de tu video para acá, la verdad siento que ya los viví demasiado. A lo que me dijo Luqui, ya me lo han dicho varios. Entonces dije: no, al contrario, por ustedes le voy a echar ganas, Richard. Por la gente, vámonos y vámonos y vámonos y vámonos. Y los que vean este video, nomás ténganme calma y paciencia. Nada más, calma y paciencia. Si el pirata no contestó a la primera, a la segunda es por algo. Y pues me gustaría ver qué posibilidades hubiese de ver tocar a Luqui y a vete, Sonido. Vamos a echarnos un palomazo. ¿Sí? Vénganse para acá. Vente. En vivo, vénganse para acá. Queremos. Vamos a ver si sirve a mi equipito. Vamos a darle. Vamos a conocer el equipo, carajo, es lo que estamos viendo, mi Luqui. Mira, quedaron muy lejos mis muchachos, entonces no pudimos hacer estructuras caídas ni nada por el estilo. No se pudo porque pues nos tocó casi una cuadra dar la vuelta y cargar. Entonces, pues solamente la más rápida. Y como mañana tenemos que viajar, pues vámonos, con ese poquito se puede. Mi buen pirata, ¿qué opinas del equipo de Luqui Star? A ver, ahora sí, como dices, tu pecho no es bodega. Dinos. Y yo lo dije hace ratito en cuanto entré. Dije: esto es lo que yo sueño para algún día mostrarle a mi gente en León, Guanajuato, Richard. ¿Se imaginan en León, Guanajuato, un cuadrito de estos, sus pantallitas, su radio amplificadorcitos así? Primero Dios, ayer me habló un cuate que lo va a ver. A ese amigo, mi carnal Pollo y todas las ovejas descarriadas, que me habló y me dijo: usted no necesita tanto sonido, ponle que yo no, papá, pero yo te quiero ofrecer algo mejor, que oigas mejor tu canción, tu saludo, lo disfrutes más. Mi Julián, saca tu herramienta de trabajo, ¿tendrás tu micrófono? Tráiganselo a la cabina, Víctor. Corle, abre el cucaracho para tener el micrófono. Parte del nuevo audio que tenemos, escúchala a ver si te gusta. Vamos a escucharlo, a ver. Viene mi Luqui. Llegó.
señores y señores, no lo mismo. Ahí estuvo la prueba. La prueba, pues esto es lo que vivimos. Invítalos, mis amigos. Los invitamos a que sigan este buen trabajo. Todas las escenas las van a tener completas del canal de Richard TV. Mi Lucky, yo te agradezco mucho. Qué sencillez, de verdad, mi Lucky, el abrirnos el espacio para tu cabina y decir, ¿sabes qué, pirata? De una vez nos aventamos este... que se arme la machaca. Pues es que a veces yo creo que parte de esto es que nosotros como compañeros de trabajo nos echemos la mano unos con otros, ¿no? Porque, pues desafortunadamente, por ejemplo, a mí me está pasando algo bien raro, Richard. Yo, por ejemplo, llevaba yo como año y medio de cabinas y hay cosas que no me gustan en las cabinas y hay cosas que, por ejemplo, no puedo hacer en las cabinas. Entonces, como para sentirme como si me estuvieran utilizando, no me gusta. Entonces, por esa parte yo opté por, aunque no tengamos mucho trabajo, pues yo mejor me quedo en casita tranquilo. Seguimos nosotros inventando algunos escenarios, algunos pequeñas formas de cómo la gente se motive a que sigan haciendo este tipo de trabajo. La onda sonidera es bien padre, pero lo que no me gusta es cuando ya a veces le quiere uno poner como que el pie, el codo, ¿no? Aquí el cotorreo debe de ser sano y debe de ser en buena onda, dice. Algo como dice mi compañero. En buena onda y sin encabronarse. Como lo dice mi buen Lucky, y algo que en una ocasión me platicó en un video pirata, que él en un evento, mi Lucky, le bajaron todo el audio y le dejaron los monitores y hasta el final, pues nada más era casi su voz que estaba, mi Julián. Sí, en esa ocasión me dejaron con los puros monitores, me apagaron las luces y me dejaron hasta el último y me quitaron la reja. No, pues se me metieron todos los que andaban ya bien whiskies y todo, pero pues de verdad a mí no me molesta ni nada. Yo a los chavos los atendí bien con la cabina, porque en realidad pues la mayoría de gente sí se fue, porque pues nomás iba en la cabina, y le toqué prácticamente a todos los que estaban en la cabina con el monitor, y no, pues algo bien suave. O sea, la mera neta, los chavos, es una de las pocas veces que hasta me han aplaudido, mi Lucky. O sea, los chavos dijeron, eso, mi pirata, usted no se raje. Ellos vieron la acción de la otra persona y ahí hubo detallitos que... Y fíjate, mi Lucky, la gente me apoyó. Y algo importante, se escucha y se siente cuando es todo el volumen del audio. Pero ahorita no le subimos tanto. No, estamos solamente checando. Pero sí, te vuelvo a repetir, o sea, lo que se siente es que a lo mejor, por ejemplo, de traer a un personaje como él, como este pequeño, que por ejemplo puede incomodar a los demás, o sea, tú puedes entrar al rollo o te puedes hacer el como que, ay, me está dando en la torre, o sea, no voltees a ver, haz lo que sabes hacer, trata de divertirte y te la vas a pasar padre, pero si le quieres competir a una persona como pirata, que por ejemplo, él por ejemplo está más o menos, pon tú, todos cuando llegan en una parte que están en el top, aún sea la canción más fea, te la van a festejar. Entonces, si él está en un buen nivel, pues no te le pongas el brinco, ponte a jugar con él, ponte a cotorrear con él, aprende a divertirte con el trabajo que Dios nos dio hoy, o sea, y lo más importante es eso, que entre compañeros, pues no nos estemos molestando, sino ¿para qué me invitan? Totalmente. Y ya para despedirnos, mi buen pirata, ¿algo más que le gustaría decir a nuestro amigo? No, por lo que le dije hace ratito, muchas gracias, por el tipo de persona que es y por escuchar todas sus palabras, ¿no? Que de verdad, pues yo como dije hace ratito, yo vengo a aprender de los de acá, porque en realidad uno viene y aprende, ¿no? Y gracias a la gente que le gusta mi trabajo y que me invita, ¿no? Y mis respetos para todos los sonideros. Si eres feliz poniendo el pie, si lo disfrutas, si los gozas, dejándome con puro monitor, gózalo, papá, porque sonido pirata te quiere dar alegría. Y si hay pirata, te puede dar alegría de la forma apagándome las luces, bajándole al sonido, poniéndome el puro monitor, disfrútalo. Mi medio metro, algunas medio palabras. No, pues, qué sensación de conocer a Lucky Star.
Dale un ¿qué? Abrazo, dale un abrazo. Un medio abrazo. No, pues bien chido el chavito. Mi Lucky, para despedirnos, ¿algo más que desea agregar? Amigos, síganse suscribiendo, tenemos que hacer este movimiento más grande. La gente, yo he visto mucha gente que le gusta siempre y cuando usted le ponga sabor al sabor. Ahí está, mis amigos, suscríbanse, comenten. Y esto es lo que trae Richard TV con el gran equipo de Lucky Star. Nada más.